a mí se me hizo muy emocionante porque siempre tuve problemas de comunicación con la gente que no habla, o sea, de otros idiomas, y en el caso de eso, de la lengua. Entonces, para mí fue muy emocionante compartir con esta gente. Me gustó. Pues sinceramente, la verdad, ya ha sido la primera vez que participa en un taller de teatro social, que no sabía muy bien lo que era, pero porque yo nunca había hecho de actor ni nada. Pero la verdad que al principio me daba un poquito de vergüenza, ¿vale? Pero luego ya ha sido coger un poquito de confianza, conocer a las personas que estábamos participando y vamos, y sin problema. Y la verdad que he tenido mucha confianza y muy abierto todo. Yo creo que sí, porque también para ello, como decía uno de mis compañeros, que era el autoestima, le subía a ellos, a nosotros también, inclusive la curiosidad de poder aprender la lengua de signos. Sí, claro que ha favorecido la inclusión, porque normalmente nosotros vivimos en un mundo de personas oyentes, ¿vale? Y como no saben lengua de signos, es muy difícil para nosotros comunicarnos. Entonces, adaptar este taller adaptarlo a la lengua de signos, pues la comunicación ha sido súper fácil, aparte que es muy visual y entonces hemos tenido una accesibilidad, hemos estado súper a gusto, vamos. Bueno, también la emoción de saber que de otros colectivos y otros compañeros que vienen de otros países, de otras formas de vida, y eso pues es enriquecedor. A ver, si hubiera personas sordas, si no hay personas sordas, lo importante sería un poquito de lengua de signos básico, ¿vale? Que supieran los oyentes lengua de signos, un poquito, aunque sea algo básico, algún signo para poder comunicarnos y que tengamos una accesibilidad más fácil, ¿vale? Bueno, yo lo que haría más difusión, a lo mejor, porque la gente a veces no comprende este tipo de teatro que hacen y a mí sí me hace muy interesante. Entonces, a lo mejor un poquito más de difusión, que la gente se interese y que sepa que esto es importante. Pues no sé, lo del tema de la lengua de signos, que todo el mundo supiera de la lengua de signos, animar, motivar más a la gente para que participen, ¿vale? Y yo qué sé, por ejemplo, para mí, el tema de participar en el taller, la lengua de signos es lo más importante, la verdad, con la lengua de signos. Bueno, yo no conozco mucho de teatro, aunque me gusta, pero bueno, María es muy interesante y toda la gente que está aquí es muy amable, y eso ayuda. A ver, mi propuesta sería, por ejemplo, que las personas que participaran libre, pero que estuvieran adaptados, ¿no? Por ejemplo, si son personas mayores que quieren participar, sí. Y, por ejemplo, pero que tuvieran sillas para sentarse, ¿vale? Que estuviera adaptado, un poquito de adaptación para cada situación de cada persona que participara. Muy importante. Pues muchas gracias, eso es todo. Igualmente, muchas gracias a vosotros.